Porque es un día donde se celebra y los trabajadores y trabajadoras han estado luchando por sus derechos y no ha terminado, lo seguimos haciendo. Aquí frente al Hannaford tienen dinero para pagar seguridad, tienen dinero para pagar grúas, pero no quieren usar su dinero para lo que realmente importa, que son los derechos de trabajadores, ¿verdad? So why we are here? Because we are celebrating the rights of workers, and we are here today in front of this Hannaford that is spending money on security, on cars, tow cars, and being angry with us instead of putting their money where it's worth it, which is human rights for workers. Vamos a tener unos pequeños discursos de gente muy importante de la comunidad y luego vamos a hacer una marcha. Queremos salir a la avenida principal para que también la gente de allá nos vea. Vamos a dar la vuelta y vamos a entrar por el otro lado allá para otra vez hacer mucha bulla. So, we're gonna have some speeches and then we're gonna start marching. So, you're gonna follow the lead to the principal avenue, the 22A, okay? Entonces ahora les presento a un líder de la comunidad, trabajador, Christian. So with you, this is a leader, a worker in our community, Christian. ¿Cómo estamos, compas? Que se escuche que estamos aquí. Ok, compas. Ok, como saben y como comentaba mi compañera Marita, hoy es un día especial, hoy es el día del trabajador y estamos aquí porque hemos sido ignorados por mucho tiempo. So, like you just heard from my compañera Marita, today is International Workers' Day, a very special day. Movement because we're sick and tired of being ignored. Entonces, la comunidad ha elegido este día porque ha sido el día del trabajador y estamos cansados de que Hannaford nos ignore. Hoy es un día especial y es por eso que estamos aquí marchando enfrente de la tienda desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Day, International Workers Day, we have been out here all day from 7 in the morning, picketing, rallying, and marching in front of this Hannaford supermarket. Entonces, como sabemos, Hannaford, hemos desmentido una línea de Hannaford. Que según la línea es para ayudar a la comunidad migrante que trabajan en los ranchos y que es pura mentira, no funciona. Es por eso que le estamos exigiendo que se una al programa de Leche con Dignidad, porque es un programa que sí funciona y que defiende los derechos de los trabajadores. And since this campaign started, Hannaford's response has been to create a hotline that they say farm workers in their supply chain can call if they're being abused or mistreated, called the Speak Up Line.
As workers, we have shown that this speak up line is a lie. It does not protect the rights of workers, and it hasn't made us any safer or made our rights any more real on the farms and Hannaford supply chain. Entonces, compañeros, como vieron en la página de Facebook de Justicia Migrante, hace unas semanas atrás, compañeros del Cuerpo de Justicia Migrante viajaron hasta Holanda y para hablar con la tienda madre de Hannaford. ¿Y cómo es posible que Hannaford celebre que gana billones de dólares y que no pueda invertir en el programa de Leche con Dignidad, que defiende los derechos de los trabajadores, que trabajan para que el producto se pueda vender en su tienda? And as you may have seen on Migrant Justice's social media, just a few weeks ago, a delegation from the organization traveled all the way to the Netherlands, the headquarters of Hannaford's parent company. And they were there, the company was there, celebrating at their annual meeting all of their tens of billions, their 100 billion sales for the year. And so I ask, how is it possible that a company with so much money, with so many profits, doesn't have the will and the resources to invest in the workers who are responsible for bringing the food to their shelves? How is that possible? Entonces, la compañía de helados de Ben & Jerry's ha demostrado que el programa funciona y que está a favores de los trabajadores migrantes. Firmó el contrato y ahorita pocos ranchos están dentro del programa con el beneficio que tienen los trabajadores dentro del programa. Entonces estamos aquí para que Hannaford no espere más, no espere ni un día más, y Mike Beard firme el contrato de Leche con Dignidad para que esto empiece a funcionar y empiece a haber cambio en las granjas lecheras del estado de Vermont. But we know that a solution exists, and that solution is milk with dignity. And we know it works because it exists currently on the farm supplying Ben & Jerry's ice cream. It's making a difference. Too many farms are left out of the rights and benefits that Milk with Dignity affords. And that's why we're calling on Hannaford Supermarket to follow in Ben & Jerry's footsteps, to join the program. And we're calling on Hannaford, Mike Vail, to sign without any more delay. Join Milk with Dignity! Que Hannaford lo sepa y que se entere que aunque nos bloquee por Facebook porque manchamos su imagen, su publicación, que sepa que hoy y siempre vamos a seguir marchando por los derechos de los trabajadores hasta que Hannaford firme el contrato de Leche con Dignidad. ¿Qué queremos? ¡Leche con Dignidad! ¿Qué queremos? ¡Leche con Dignidad! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? Try to ignore us. They can try to intimidate us and silence us. They can block our accounts on social media, but they won't cause us to give up. We're here to tell them that today, tomorrow, and every day until Hannaford signs, we will be rallying, marching, and calling for Milk with Dignity. But also remember that we are also in solidarity with our brothers and sisters for Palestine and all the universities and campuses that are in camping, because we want freedom for all. Now I
another spokesperson from our community, mi compañera Rosy. So, Rosy! Pensé que me libré, ¿no? Hola, hola a todos. Mi nombre es Rosy, para los que no me conocen. Y pues también soy parte de la comunidad. Es un placer, un gusto ver a todos aquí. Como es una gran emoción ver a todos, ¿verdad? Que todos estamos unidos en la lucha. Y más este día especial que es primero de mayo. Pues sí, ahora estamos, todos ya sabemos. Hello, hello, my name is Rosy. I'm a member of the Immigrant Farmworker Community in Vermont. And I can't tell you how exciting it is to see all of you here today. International Workers' Day, a very exciting day where we're taking the streets to call for milk with dignity. Pues como muchos días hemos estado en la lucha con Hannaford y Hannaford nos sigue ignorando. Bueno, no nos ignora, nos ve, pero no quiere responder. And so as you know, this has been a long fought campaign, but Hannaford has been ignoring us. Although I should say, it's not that they're ignoring us, they're listening, they just aren't responding in the way that they need to respond. Pero nosotros no nos vamos a cansar, vamos a seguir luchando para que reconozcan que nuestros derechos tienen que ser respetados ahora. Tiene que ser ya. Han pasado más de 4 años y Hannaford sigue así, sin hacernos caso. No se quiere sentar a la mesa con los trabajadores para platicar. But these past 4 years, we've been marching, rallying, pressuring Hannaford to join the program, and we're going to continue doing that until Hannaford decides to come to the table, to sit with farm workers, and to join Milk with Dignity. Tiene que ver, tiene que reconocer que tiene el poder para cambiar la vida de los trabajadores que todavía no tienen una vida digna en los ranchos. Hannaford needs to understand that they have the power in their hands to change the lives of so many farm workers who are milking cows to bring milk to their shelves. The power is in their hands. Justo que todavía hay muchos trabajadores en malas condiciones, viviendo en malas condiciones, con un salario que no es digno. Hannaford tiene que entender que él puede hacer el cambio. Because it's not just that there are so many farm workers around the state who are continuing to live and work in atrocious conditions and suffer from mistreatment and abuse. We say no more, and we say it's time for Hannaford to come to the table. Como muchos de mis compañeros han mencionado, hemos hecho una línea de quejas. Las quejas están claramente. Hannaford tiene el entendimiento de cómo son las condiciones y las vidas en los ranchos. And they can't play dumb. They can't pretend like they don't know. As you've heard, when Hannaford set up this so-called complaint line, workers used it. They submitted complaints about the conditions in Hannaford's supply chain. So Hannaford knows what's happening. They can't turn their heads, they can't turn away and act like they don't see what's happening. Hannaford ha creado un programa queriendo igualar con el de nosotros. Según sus programas es bueno, pero sabemos claramente que no es así. Es tiempo que se una a Leche con Dignidad. And so Hannaford is continuing to push out this knockoff version of Milk with Dignity by creating their own program that looks like a program to protect human rights, but doesn't do anything to benefit workers on the farms. So we're saying enough of the knockoff, go for the real thing. Join Milk with Dignity. ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Leche con dignidad!
puede, sí se puede, sí se puede. I think Hannaford's is fairly emblematic of a large corporation that will make money no matter the social or environmental or human cost, and so we're here to support the migrant workers that work at the bottom of our milk supply chain and who demand a lot better conditions where they're working. Muy débiles o nos tienen tanto miedo que tienen tanta seguridad para pararnos.
Community that's gonna tell us about the journey on this campaign. Hola a todos, mi nombre es Olga Cruz, gusto verles otra vez por acá y qué gusto que tengamos a mucha gente esta tarde. I can't tell you what a pleasure it is to see you all here today, this afternoon. He estado presente casi parte del día, este día, y no saben que me da mucha emoción el poder estar aquí. Ha sido muy grande nuestra lucha. Han sido 4 años de lucha con Hannaford y no hemos podido lograr que ellos nos escuchen. I've been here throughout the day since the morning with you all in this struggle, and we know it's been a long struggle. 4 years of farm worker demands without Hannaford coming to the table. Han sido años muy difíciles para muchas personas que vivimos en los ranchos, que todavía no están en el programa. Todavía hay muchas injusticias contra las mujeres, acosos, discriminaciones, no días de enfermedad, no vacaciones. And every year that Hannaford delays means another year that workers are living and working in atrocious conditions, suffering sexual harassment and discrimination on the farms, working around the clock without vacation, without sick leave. Tuve la oportunidad de trabajar en una granja que está bajo el programa de leche con dignidad. Puedo decir que ahí donde tuve ese alivio de poder estar ahí confiada, de poder estar con otras personas trabajando sin necesidad de preocuparme por el hecho de ser mujer. I had the good fortune of working on a farm in the Milk with Dignity program. And I can't tell you what a relief it was to have the program come to the farm and know that I had people I could trust who were protecting my rights, and that as a farm worker and as a woman, I didn't have to worry about harassment. I didn't have to worry about discrimination. Hannaford, ¿por qué no te has dignado a contestar? ¿Por qué no eres como Ben and Jerry, que ya nos ha dado mucho estos 7 años del programa? Hemos sido realmente beneficiados y todavía los que están siguen disfrutando de todo eso. The program has existed for 7 years now, thanks to our agreement with Ben and Jerry's ice cream. And we've seen the changes that have happened. We've seen the transformation, and we know that Milk with Dignity works. We have the solution at our fingertips. But yet Hannaford hasn't even deigned to sit down with farm workers and hear the proposal. La pregunta ahora es para Mike Bell o Hannaford, para lo que más conocemos es, ¿vas a seguir permitiendo que el acoso siga pasando donde vivo? ¿Vas a seguir permitiendo que la discriminación siga?
vas a seguir permitiendo donde a personas ni siquiera les dejan salir porque no existe el programa ahí, entonces vas a ser culpable de muchas cosas que sigan pasando en las granjas. And so the question to Hannaford President Mike Vail is, will you continue to allow the workers in your supply chain to live in inhumane conditions? Will you continue to allow workers bringing the milk to Hannaford's shelves to suffer from abuses and mistreatment? Will you continue to allow the status quo to continue uninterrupted? And if your answer is yes, that means that you, Mike Vail, we hold personally responsible for the violations of human rights in your supply chain. Estás gastando tanto dinero en seguridad cuando lo único que tienes que hacer es unirte a Leche con Dignidad para el alivio de muchas familias migrantes, de muchas mujeres trabajadoras y de muchas personas de la comunidad LGBTQ. And so look at how much money Hannaford is spending on security. Look at all they're investing to keep workers silenced, when the only thing they have to do is join a program that will address the problems in their supply chain, to join a program that will keep workers safe, that will stop discrimination, that will protect workers, men, women, members of the LGBTQ community. Hannaford, de ti depende si esto se queda aquí o le seguimos. And so Hannaford, the next decision is yours. This can end today or we can continue forward. It's up to you.
Hola a todos, mi nombre es Enrique Balcázar, he sido trabajador en la industria lechera antes. Hoy estoy aquí, hoy primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, porque Hannaford, la compañía, este supermercado con más de 200 tiendas, hace casi 5 años que lo estamos llamando para que se una al programa y simplemente Hannaford no quiere, no quiere respetar los derechos de los trabajadores. Hoy estamos aquí. Casi 100 trabajadores con aliados, con consumidores, juntando ese poder para seguir llamando a Hannaford. Y hoy fue un día muy especial porque llamamos a que la gente no comprara en Hannaford, para que Hannaford vea que tenemos el respaldo de la comunidad en Vermont. Entonces, hoy termina, no termina esto, son como las 6 de la tarde, vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche y vamos a continuar. Este es un día de tantos que vienen hasta que Hannaford se siente a la mesa, el presidente de Hannaford, Mike Bell, con nosotros los trabajadores lecheros, para que se una al programa de Leche con Dignidad. Acérquense para descubrirlo, pero sí, queremos como reconocer la participación de todos los que, todas y todos los que están aquí organizándonos por nuestros derechos. Seguimos llamando a Hannaford a que venga a la mesa, casi 5 años. Entonces hoy se sintió como un día poderoso, ¿cierto o no? Eso, se sintió bien poderoso y nos escucharon, sabemos que nos escucharon, están cansados de nosotros, pero vamos a seguir, se van a tener que cansar. Estas grandes compañías primero se enojan, ¿verdad? Te ignoran, primero no nos querían escuchar, se enojan. Nos ignoran, después se enojan y al final se rinden. Se tienen que rendir, entonces... Ahorita Hannaford está enojado con nosotros, pero al final se va a tener que rendir y va a tener que firmar el acuerdo de leche con dignidad. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Entonces voy a abrir el micrófono para los que quieran compartir algo, si alguien me quiere venir a traducir. ¿Tú sol? No. It's an open mic. If someone want to share something about how the feeling, how you feel today about this amazing action. Entonces abro el micrófono para inglés y español. Si alguien quiere compartir hoy cómo se sintió, aquí está el micrófono. ¿Quién quiere compartir?
Goliat, ¿cómo te sientes? No, ¿cómo te sientes? Más sobre la lluvia y la nieve. Andrés. ¿Quién quiere compartir algo? ¿Alguien se anima? ¿Otra vez tú? Telma, le voy a pasar el micrófono a Telma. Ya callen. No, yo realmente quiero agradecer a todos por estar aquí. Realmente ha sido muy bonito ver a la comunidad, ¿verdad? Poder tener este tipo de acción y demostrarle a Hannaford cuál es nuestro poder, ¿verdad? No solo somos consumidores, también somos trabajadores y le traemos leche y lo tienen que reconocer. Entonces me siento muy emocionada. Quiero reconocer a todas las madres que han traído a sus niñas hoy y han estado casi todo el día aquí. A pesar de que sabemos que pues no son las mejores condiciones estar aquí todo el día, pero eso lo ha hecho todavía más poderoso. Entonces quiero reconocer a todas. No puedo mencionarlas todas, no todas las tengo en la mente, pero Blanca, Jenny, Jessie, Olga, Wendy, a Rosy. Entonces sí, quiero reconocerlas a todas por estar aquí con los niños y poder demostrar, ¿verdad?, que somos muchas familias las que estamos aquí. Y así me siento, muy contenta y poderosa. Ni siquiera puedes tocar la pared porque ahí están parados los de seguridad de Hannaford. Entonces, van a estar aquí hasta que nos vayamos. Yo creo que ni han comido, no sé, pero nosotros sí. Con mucha energía, ya comimos, vamos a comer y volveremos a comer para tener más fuerza y decirle a Hannaford que se una al programa de Leche con Dignidad. ¡Una bulla! ¡Una bulla!